に非常に物静かな感じでですね、はい、控室にいまして、しかしだんだんこう闘志が盛り上がってくるにつれましてね、なんとも言えないこう目つきになってきましたよ。目の光が違ってきますよね、はい、違ってきますね。それと挑戦者の柏山なんですけれども、はい、日本選手では珍しいですねカセットを持ち込んで、まあ、動き回ってこうチャンピオンとは対照的にどうの柏山という感じしましたね。なるほど。最後に自分に言い聞かせるように絶対に勝つんだこう言っております。Esta es la tercera defensa que hace Ben Villaflor de su título mundial junior ligero. Él fue campeón anteriormente, perdió el título, lo reconquistó y esta es la tercera defensa que hace después de esta reconquista. Ahí están algunos oficiales de la Comisión de Boxeo Profesional del Japón saludando a los contendores de esta pelea de título mundial. Ahí está el anunciador oficial anunciando en japonés a los contendientes. Ahí están presentando 129 libras y media, Ben Villaflor, campeón mundial. Champion no Ben Villaflor va, 久々のリングであります。昨年の3月の金拳銃を破って、久々の。Su oponente, 129 libras un cuarto, Morito Kachiwaba. El árbitro de esta pelea será el filipino Carlos Padilla, que acaban de presentar. Lo llama al centro del entarimado para darle las últimas instrucciones de esta pelea de campeonato mundial pactada a 15 asaltos. Ahí están dando las instrucciones normales que dan en cualquiera pelea. Que no se peguen en la nuca, no se peguen abajo del cinturón, hagan una pelea limpia. En caso de que uno de los dos caiga, el otro debe irse a una esquina neutral. Y estamos listos ya para el primer asalto. Acción del primer asalto de esta pelea pactada 15 por el campeonato mundial de los pesos junior ligero, versión Asociación Mundial de Boxeo. Morito Kachiwaba, pantalón celeste, franjas y cinturones blancas, 129 libras un cuarto. Ben Villaflor, campeón del mundo, pantalón negro, franjas y cinturones blancos, 129 libras y medio. Ben Villaflor tiene 72 peleas realizadas, ha ganado 60, 41 de ellas por nocaut, ha perdido 4 y ha empatado en 8 ocasiones. 挑戦者の柏山左ダメの牽制を軽くウィービングで流しています。チャンピオンのビル。 Vamos a hablar un poquito del récord de Ben Villaflor。 真っ黒のパンツと真っ黒シューズを履いています。この辺がいわゆる黒ひょうというような意味を持っています。 Villaflor nació el 10 de noviembre de 1952. Sus peleas importantes, a Bobby Lorona le ganó decisión en 10, a Rafael López lo noqueó en 1, a Memo Morales lo noqueó en 6, a José Luis Martínez lo noqueó en 5, a Delfino Camacho lo noqueó en 2, a Jesús Mariscal lo noqueó en 4, a Memín Hernández lo noqueó en 1, a Tat Okamoto lo noqueó en 1, a Raúl Cruz lo noqueó en 10, a Ray Vega lo noqueó en 7. A Frankie Crawford lo noqueó en 1, a José Luis el Maestrito López lo noqueó en 2. En abril 25 del 72 se coronó campeón mundial de los pesos junior ligero, venciendo a Hiroshi Kobayashi. Defendió su título ante Víctor Echegaray, empató en 15 asaltos, Echegaray argentino, peleó 10 asaltos con Jimmy Robertson, le ganó decisión en 10, a Juan Collado le ganó decisión en 10. Defendió el título ante Kuniaki Chibata,
perdió decisión en 15 asaltos, perdiendo el campeonato mundial. Hizo dos peleas preparatorias para buscar esa pelea de revancha. A Kenji Iwata lo noqueó en uno y a Hiroyuki Kawachaki lo noqueó en tres. Se produce la pelea de revancha con Funaki Shibata, lo noquea en un asalto, coronándose nuevamente campeón mundial junior ligero. Hace la primera defensa después de reconquistar el título ante Apolo Yoshio, empatando en 15. A Hyun Shin Kim le gana decisión en 15 en la primera defensa. Hay tremendas combinaciones cuando faltan segundos para terminar el primer asalto. Un asalto donde los mejores golpes los ha propinado el campeón del mundo. Terminó el primero. チャンピオンのビラフロアですが実に72戦しています。60勝4敗8引き分け、60勝のうち41の KO という、KO率が約7割の強打者であります。 Nos vamos para la acción del segundo asalto de esta pelea pactada 15 por el campeonato mundial de los pesos junior ligero versión AMB. Ben Villaflor, pantalón negro, 129 libras y media. Morito Kachiwaba, pantalón celeste, franja y cinturones blancos, 129 libras un cuarto. El límite de esta división es 130 libras. El árbitro de la pelea, el filipino Carlos Padilla. Villaflor peleando a su guardia natural, a la izquierda, Morito Kachiwaba a la derecha. Conectando bien, mete bonito las manos este muchacho, este filipino, campeón del mundo. Se coronó campeón a los 19 años y estaba invicto. Ahí lo conectaron ahora, buena derecha del retador. Boxea bastante bien este muchacho, Ben Villaflor. Y le pesan las manos. 70% de porcentaje de peleas ganadas por nocao. Caso curioso de este muchacho Villaflores, que a pesar de ser izquierdo, la mano que más suelta es la izquierda, precisamente. Esto es raro en un boxeador izquierdo, porque normalmente ellos utilizan la derecha para yapear. Pero este muchacho mete la izquierda igual que la derecha. Ahí conectaron con violencia esa izquierda. Se lo habíamos dicho que suelta la izquierda con una velocidad extraordinaria y se la tragó entera Kachiwaba. En pleno rostro le mandaron esa izquierda. Una pelea que promete ser de extraordinarias alternativas. Conectando con fuerza Villaflor. Ahí hay tremenda izquierda y se fue a la lona. Kachiwaba está molesto. Se está tratando de sacudir la cabeza. En el argot boxístico le llaman sacarse el golpe. Ahí le aplicaron la cuenta de protección. Reanudan las hostilidades cuando faltan escasos segundos para terminar este asalto. Buscando Villaflor para terminar esta pelea rápido. Y terminó el segundo asalto. Ahí está la repetición en cámara lenta. Obsérvense la izquierda, con qué facilidad y con qué poder se la metió. Falló la derecha y va a la izquierda, en plena mandíbula. Acción del tercer asalto de esta pelea pactada 15. Ben Villaflor, campeón del mundo, pantalón negro. Morito Kachiwaba,
retador pantalón celeste, bastante claro el pantalón en sus monitores blanco y negro, en sus televisores blanco y negro. Ya Cachihuahua probó, saboreó el poder de los puños de Villaflor. Ese jab largo de Cachihuahua le entra clarito al campeón del mundo. Buscando de nuevo la pelea cuerpo a cuerpo a media distancia el campeón. Es el tipo de pelea que le conviene, ya que el retador tiene más alcance que él. Es un poco más alto el retador. Sin embargo, pesó un cuarto de libra menos. Fíjense cómo suelta la izquierda Villaflor. Sin siquiera tirar la derecha por delante, suelta la izquierda, abriendo camino con esa izquierda. Parece que esa es la mano que le pesa a Villaflor. Acción del tercer asalto. Bastante movida esta pelea desde un inicio. Falló casi todos los golpes que tiró el retador japonés. Conectándose con fuerza, especialmente los golpes de Villaflor. Conectando a Villaflor y jugándose la mayor cantidad de golpes del japonés. Ahí Carlos Padilla, que es el árbitro, en algunas ocasiones da las instrucciones en inglés, otras en filipino y otras en español. Él habla los tres idiomas y habla un poquito de japonés también. A propósito de Carlos Padilla, después que él arbitró la pelea de Joe Frazier y Muhammad Ali, ustedes recordarán, ha actuado en algunas películas en su país, en Manila, o sea que además de árbitro es actor de cine. Ahí conectaron a Villaflor y Villaflor ripostó enseguida. Tremenda izquierda y se volvió a caer Cachihuahua. Tremendo percot, ustedes lo vieron clarito, prácticamente agarrado cuando va a sonar la campana. Terminó el tercer asalto. Ahí vienen las escenas en cámara lenta. Obsérvese que en el amarre, mire, la izquierda clarita en forma de uppercut. Se la metió en plena mandíbula y se fue a la lona Cachihuahua. Segunda vez que cae. Acción del cuarto asalto de esta pelea pactada 15. Cachihuahua, pantalón celeste, retador. Ben Villaflor, pantalón negro, campeón del mundo. Dos caídas ha recibido el japonés Cachihuahua en el segundo y en el tercer asalto, y las dos veces lo tumbó con izquierdas. チャンピオンがですね、右目の手術をしてですね、1年近くのブランクがあったわけですよね。ですから久々のリングでおそらく相当早めの勝負であろうという考えは立ちますね。それはありますね。確かにあります。それだけにね、柏君もし遊べばいいんですよね。むしろギラス戦法で成功したアポロが言ってましたがね、とにかく相手をカッカさせた方がいいと言ってましたね。そうです。 Villaflor, con este tipo de boxeo que está realizando, estos golpes con solidez al cuerpo y a la cara de Cachihuahua, está decidido a terminar la pelea lo antes posible. Sin embargo, el japonés es valiente y le riposta algunos golpes. Pero hasta el momento hemos visto la pelea de un solo lado.
de parte del campeón del mundo. Ahí hay buenos golpes, el público se entusiasma un poco. Sin embargo, Villaflor contesta inmediatamente. Tremendo cuarto asalto. Inflamado el ojo izquierdo del campeón del mundo. Conectando bien el campeón, estremeció con esa última izquierda al japonés. Nuevamente lo tiene en problemas. Cada vez que le suelta la mano lo pone en problemas. Tremenda izquierda y derecha. El público entusiasmado y nosotros también. Ahí conectaron bien al campeón del mundo. Fallando Villaflor. El mejor asalto de la pelea hasta el momento, este cuarto asalto. Combinaciones violentas, pelea cuerpo a cuerpo, que es la que le conviene al campeón del mundo. Volvieron a ponerlo mal cuando está finalizando el cuarto asalto. Finalizó el cuarto. Nos vamos para la acción del quinto asalto de esta pelea pactada a 15. Ben Villaflor, pantalón negro, 129 libras y media, campeón del mundo. Morito Kachiwaba, retador, pantalón celeste, 129 libras un cuarto. Árbitro de la pelea, el filipino Carlos Padilla. Kachiwaba cayó dos veces, en dos ocasiones, en el segundo y tercer asalto. Y en el cuarto asalto recibió una andanada que lo puso mal, especialmente en los últimos segundos del cuarto asalto. Algunos fanáticos se levantaron cuando Kachiwaba conectó al campeón del mundo y este estuvo a punto de perder el balance. Conectando con fuerza Villaflor. Metió esa izquierda de repetición, el campeón del mundo, y en la segunda ocasión se la conectó con fuerza. Este muchacho japonés no tiene un mayor boxeo, pero es valiente. Y eso lo hemos dicho ya en programas anteriores, que los japoneses son, y los mexicanos, sinónimo de valentía. Tiene una herida en el ojo izquierdo, en el párpado del ojo izquierdo, el retador. El campeón del mundo tiene inflamado el ojo izquierdo. Conectó bien. El retador, el árbitro, le quitó la mano izquierda de la nuca de Villaflor. El retador le puso la mano izquierda y le pegaba con la derecha. El árbitro rápidamente se la quitó. Conectando bien ahora el retador. Sin embargo, cada vez que se van en cuerpo a cuerpo, la pelea a corta distancia, el campeón del mundo coloca sus mejores golpes. Sin embargo, la pelea a distancia, el retador conecta buenos golpes como en este momento. Han mareado, fíjense nuevamente. La mano izquierda y pegándole con la derecha el retador japonés. Emocionante pelea. Desde un principio se están dando estos muchachos. Ahí está la izquierda repetida tres veces. Cuando faltan escasos segundos para terminar la acción de este quinto asalto. Terminó el quinto.
チャンピオンのビラフローバー、そしてまた右側の柏山、柏山の成績なんですが28戦して23勝4敗1引き分け16の KO 勝ちで、やはり7割に近いノックアウト勝ちを誇っています。挑戦者の野口ジム柏山森と。Acción del sexto asalto de esta pelea pactada a 15. Ben Villaflor, campeón del mundo, versión Asociación Mundial de Boxeo, pantalón negro. Morito Cachihuaba, retador, pantalón celeste. Definitivamente, la mejor arma del campeón es su mano izquierda. Con esa misma mano ha derribado en dos ocasiones en el segundo y tercer asalto al retador Cachi. Tremenda combinación de Villaflor y se las tragó íntegra Morito Cachihuaba. Escuchen cómo suena el impacto de estos golpes. Ahí conectaron nuevamente una combinación que marearon momentáneamente al japonés, conectándole ya de todo. Villaflor tratando de llevarse esta pelea por nocaut lo antes posible. Él sabe que está enfrente de un retador que es duro, es difícil. Ahora conectó bien. Hay unas distorsiones que son propias del mismo videotape que esperamos que en unos segundos sean superadas. Estas distorsiones vinieron en el rollo original y van a ser por unos cuantos segundos y ya estamos volviendo a la normalidad. Esto fue propio del propio videotape, del mismo videotape. Así que recomendamos no reajustar sus televisores. Hay tremenda izquierda. Casi le levantan, o mejor dicho, le levantaron la cabeza al retador. Conectando ahora el retador, cuando faltan 10 segundos para terminar la acción del sexto asalto. Ahí le llaman la atención que levante los golpes cuando termina el asalto. Acción del séptimo asalto de esta pelea pactada a 15. Ben Villaflor, campeón del mundo, pantalón negro. Morito Cachihuahua, retador, pantalón celeste. Conectó ahora con violencia el retador, inflamándosele aún más el ojo izquierdo del campeón del mundo. Recuerden ustedes que, como habíamos dicho en nuestra introducción de este programa, de que esta pelea, Villaflor resultó con una lesión, tuvo un desprendimiento de retina del ojo izquierdo, fue operado posteriormente y se le recomendó que no volviese a pelear. Sin embargo, él lo hizo. Y a nuestro criterio, este accidente marcó prácticamente el retiro de Ben Villaflor. Ah, sí.
Ahí conectaron con violencia al campeón y ripostó inmediatamente. それとあのことさんね、クレハリスのアポリオ選手とダウンランですがね、あの右のクロスカンターが一発ね、顎に入った時あったそうなんですよ。それであのビラフラーがグッときたのを見たと。だから彼はそんなに打たれ強くはないんじゃないかと。いうことを言ってましたがね。ありますね、きっとね。これね、柏くんね、あのやっぱり自分のね、あの優れた点を生かさなければ勝てませんよ。だから優れた点というよりあのフットワークですからね。やはりフットワークを使うべきですね。 中盤の序盤戦からですが、終始リングの中央での打ち合いが続いています。そしてコーナーに詰めるのはむしろチャンピオンであります。相打ちになりました。 Cada vez que le entra esa izquierda a Cachihuahua lo descuadernan prácticamente. Ustedes lo están viendo. Cubriéndose la cara y aprovecha el campeón del mundo para colocar algunos golpes en la parte media del cuerpo. A veces se pone tan pasivo el retador al no lanzar golpes que da la impresión de que quisiera abandonar la pelea. Sin embargo, ahí lo tienen ustedes conectando golpes. Y es que le ha sentido la pegada a Villaflor. Villaflor ha hecho casi la mayor cantidad de sus peleas en Honolulu. Él está radicado en Honolulu. Nació en la Filipina. ここで、ゴンが鳴りました。さあ、いよいよ勝負は後半に持ち込まれます。チャンピオンのベン・ビラフロワですが、先ほどもご紹介しましたように、とにかく日本の柴田選手と1勝1敗、その後柴田を第1ラウンドで破った後、 Acción del octavo asalto de esta pelea pactada 15 por el campeonato mundial junior ligero versión asociación mundial de boxeo. Ben Villaflor, pantalón negro, campeón del mundo, 129 libras y media. Morito Cachihuahua, retador, pantalón celeste, 129 libras un cuarto. En dos ocasiones ha caído Cachihuahua en el segundo y tercer asalto. Está recibiendo golpes Cachihuahua, y sin embargo llama a Villaflor a que se faje con él. Yo diría que no tiene necesidad de llamarlo. Planificando su ataque Villaflor, conectando por momentos en la parte media del cuerpo, con el propósito de restarle velocidad al japonés, y en otros momentos le conecta en la cara. Villaflor tiene un estilo interesante. Él espera que le lance en algunas ocasiones el retador. Se hace medio paso hacia atrás e inmediatamente ataca. Y hasta el momento le ha dado muy buen resultado. Pega y se abre enseguida también. Sin embargo, ahí en tres ocasiones entró el jab clarito del japonés. Villaflor lo recibió completo ese jab. Nuevamente, con la izquierda el retador. Y ahí está, tres veces la izquierda consecutiva del campeón. Tremenda bofetada. Más que puñete, fue una bofetada esa. Lo volvieron a poner mal a Morito Cachihuahua. Tremenda izquierda en malas condiciones. El árbitro viendo las acciones de cerca. Sin embargo, el japonés riposta. Es valiente este muchacho. Algunos lo aplauden. Tremendo octavo asalto. Dándose con todo estos muchachos. Kengo kashite itta. Kashiyama, kengo kashite itta.
terminando el octavo asalto y recibiendo una andanada al japonés. Terminó el octavo. Acción del noveno asalto de esta pelea pactada 15, Ben Villaflor, pantalón negro, campeón del mundo, Morito Kashiwaba, retador, pantalón celeste. Al finalizar el octavo asalto, en el momento en que lanzaba la mano, falló Kashiwaba y se fue a la lona, pero no fue por golpe. Conectando la izquierda, fíjense cómo la mete Villaflor. La mete en 3-4 oportunidades consecutivamente. Domina esa izquierda a perfección, Villaflor. La mete como jab, como gancho, como percot, como recto, como cruzado, en fin. Un repertorio extraordinario con esa mano izquierda. Ahí está conectando ahora el retador japonés. Tremendo cruce de golpes, donde la peor parte la llevó el retador, pero cruzaron al campeón también, en pleno mentón. Tremendo percot de parte de Villaflor. En problemas de nuevo el retador Morito Kashiwaba. Ahí se desplomó. El árbitro dice que no es por golpe, le limpia los guantes y lo hace que reanude hostilidades. Conectando de todo Villaflor en este noveno asalto. Y el japonés Teso, ahí está, tirando su golpe. Esa izquierda en repetición casi lo lleva a la lona a Kashiwaba. Conectando ahora el retador. Cuando faltan pocos segundos para terminar el noveno asalto. Terminó el noveno asalto. Acción del décimo asalto de esta pelea pactada 15 por el campeonato mundial junior ligero versión asociación mundial de boxeo. Ben Villaflor, pantalón negro, 129 libras y media. Morito Kashiwaba, pantalón celeste, 129 libras, un cuarto retador. Ha recibido de todo en estos nueve asaltos que han transcurrido. Morito Kashiwaba ha conectado algunos golpes de importancia, pero la mayoría de los asaltos se lo ha ganado el campeón del mundo. Y es que cada vez que le mete la izquierda, lo pone mal.
最近の試合ではですね、はい、昨年の3月以来ですから、この辺 の, その試合でのコンディションの調整といいますかね、はいはい、あのペース配分といいますか、はい、決して完全なものではないと思いますので、そうです、10ヶ月ありますからね、はい、間が空きましたから、これから5ラウンドというのはどういう展開になるかは、ボクサーがいっぱいがいて、もちゃちょフィリピンの、ノエンバルデ、これ、2回戦ピオンデルモンド。Primera vez que se ve en acción en Panamá por la televisión, Ben Villaflor. Y esa ha sido una meta de este programa, que ustedes conozcan a todos los campeones mundiales de la actualidad y de hace algunos años, de hace algunos meses, diríamos. これまででも再三柏山のパンチを受けて後退ガクッとするところもありましたチャンピオンのビラフローは柏山左あーっと左この二段打ちですショートです左のショート左のショート右ですこの試合2回のダウンを切っています柏山それもしかし見事に手伝っています柏山の左ベルフローの左ですお互いに左のフローが非常に強くベルフローの右が左ロコネクタボルンタビアフロール柏山が出ます柏山の左ベラクロワの伸び伸び左ストレートやったロビーで体勢を入れ替えました終始こういう打ち合いが続いています壮烈な試合が続いていますどうだ怪しいだったテルビノエルデシモ最終ラウンド終了のゴング後藤さんの採点は5対5のイーブンになっています、まあ、これまでのポイントですと後藤さんの採点でも大きくやはりチャンピオンサイドに上がってるんですが、はいポイントアウトしておりますがしかし柏山のこれまでの試合でもそうでした劣勢をですね、はい、とにかくひっくり返しての KO で勝ってきたという、はい、彼の一つ の, あのボクシングアクションデルンデシモアサルトデスタペレアパクタダ15ビラフロールパンタロンネグロカンピオンデルモンドモリトカチワバretador pantalón celeste no hemos visto ganar un solo asalto al japonés por lo menos esa es nuestra apreciación particular ha conectado algunos buenos golpes pero siempre la mayoría y los más sólidos los ha conectado el campeón del mundo inflamándosele la lesión que tiene en el ojo izquierdo Villaflor fíjense, le metió esa izquierda y volvió a meterle la izquierda lo echa completamente hacia atrás Villaflor cada vez que le mete la mano izquierda baja totalmente la guardia Villaflor sabe que tiene la pelea dominada sin embargo ese descuido le puede costar un golpe sólido del japonés una cátedra de boxeo lo que le está dando Villaflor a Kachiwaba sin embargo el japonés ripostando eventualmente y no se ha caído más después del tercer asalto マニラでのモハメド・アリとジョー・フレイジャーの試合をレフリングした人であります思い出しましたこの ahí casualmente los comentaristas japoneses están hablando de la pelea que arbitró Carlos Padilla de Muhammad Ali con Joe Frazier por cierto que hizo un buen trabajo el actor de cine y árbitro Carlos Padilla
Y uno que pronto va a filmar una pelea, una película, es el árbitro Isaac Herrera, el Nureyev panameño. Ya por ahí he oído comentarios de que va a filmar una película. Conectó bien ahora el retador. Sin embargo, el campeón no le da ni un segundo de respiro y enseguida está enfrente a él. Conectando bien el retador en este undécimo asalto. Quizás la mayor cantidad de golpes que ha pegado Cachihuahua. Ahí está, nuevamente conectándolo. Terminó el undécimo. Duodécimo asalto de esta pelea pactada 15 por el campeonato mundial de los Junior Ligero versión Asociación Mundial de Boxeo. Morito Cachihuahua, retador pantalón celeste, 129 libras un cuarto. Ben Villaflor, campeón del mundo pantalón negro, 129 libras y media. Lo combinó bien Cachihuahua en el momento en que se descuidó Villaflor, sin embargo, ni corto ni perezoso, se le fue encima, se le abalanzó como una fiera Villaflor. Y ese jab de izquierda de Cachihuahua, tratando de colocarlo en la lesión del ojo izquierdo de Villaflor. Recuerden que ese fue el ojo afectado, salió sumamente afectado después de esta pelea. Tuvo que someterse a una operación muy delicada, ya que resultó con desprendimiento de la retina del ojo izquierdo, Ben Villaflor. Después de esta pelea, Villaflor hizo dos defensas. Primero con Samuel Serrano, empató en una pelea muy deslucida, y finalmente se produjo la revancha con Samuel Serrano y perdió su título mundial. Nosotros, como habíamos mencionado, creemos que después de esta operación, cuando se le dijo que no debía pelear más, eso fue lo que hizo que Villaflor acabara su carrera profesional. Se peleó con miedo estas dos peleas, con temor. Violento de duodécimo asalto, donde ambos se han conectado. Un poco agotado el campeón del mundo, Villaflor. Y el retador parece que estuviera más fresco. Conectando el retador en este duodécimo asalto. Cuando faltan 10 segundos para terminar este asalto, terminó el duodécimo asalto. Décimo tercer asalto de esta pelea pactada 15 por el campeonato mundial junior ligero. Villaflor pantalón negro campeón del mundo, Cachihuahua pantalón celeste retador. Conectándolo a voluntad Villaflor,
y ha recibido golpes en cantidades industriales. Este muchacho japonés ha hecho alarde de valentía. Conectándolo ya a placer, a voluntad, como quiere Ben Villaflor. Ahí está, lo puso mal con esa izquierda, dándole una cátedra de boxeo Villaflor a Cachihuahua. Bastante variado Cachihuahua, mira su esquina. Villaflor lo sigue, lo corretea, le mete la mano como quiere. Ya ni se puede defender Cachihuahua. Fíjense ustedes, le mete la izquierda y ahí está el árbitro deteniendo el encuentro. Ahí está el ganador por nocaut en el 13º asalto. Ben Villaflor retiene su título. Observen a Villaflor sacudiéndose. Ahora van a ver cuando se sacude. Parece que le molesta la vista. Se sacude constantemente la cabeza, pareciera que algo le molesta en el ojo, y no en balde sufrió el desprendimiento de la retina del ojo.